¿Qué será? ¡Vamos! ¡Corre! Tío, tráelo para acá. Sí. Anda, hombre. Cuidado, hombre, es que no tiene ojos. Discúlpeme, señor, deje, es igual. ¿El señor Holmes a qué hora vendría, doctor? Creo que estará de vuelta a eso de las 9, señora Hudson. Le hago esta pregunta, doctor Watson, porque tengo un asado en el horno y no me gustaría que se pasara. No se preocupe, su asado estará exquisito cuando nos lo comamos. Tengo que preocuparme por la salud del señor Holmes porque él se descuida mucho. Sí, estoy de acuerdo. Trabaja demasiado y come muy poco. A veces pienso que debería ir a un médico. En realidad tiene al médico en casa desde que vivimos juntos. Claro. Usted lo conoce mejor que yo. Sí, y una cocinera tan buena debería guisar para gourmet, y no para quien no lo sabe apreciar. Menos mal que usted aprecia mis guisos. De eso puede estar segura, consuélese. ¡Socorro! ¿Qué ha sido eso? ¡Socorro! Ayúdeme. El señor Holmes ordenó que no dejásemos entrar a nadie en casa. Bueno, es igual, un poco de agua. ¿Dónde está mi maletín? Abajo, en el coche. Ah, vaya. ¿Dónde está? En el dormitorio.
Buenas noches, Watson. ¡Holmes! Me ha dado usted un susto de muerte, señor Holmes. Si no recuerdo mal, creo haberles dado órdenes bien claras y concretas de que sin mi autorización no entrara nadie en esta casa. Parecía usted medio muerto. Aún así, no debe hacerse excepción. ¡Ay, Dios mío! ¡El asado! Servicio de ultramar. ¿Cómo servicio de ultramar? ¿Qué se propone usted? Informarme de los viajes marítimos. ¿Lo he entendido bien? Ajá. Ya, aquí está. Taisia. Llegó procedente de Karachi, Suez, Bengasi. ¿Qué puede venir de Bengasi, Watson? Árabes. No había ninguno a bordo. Un caso nuevo, Holmes. Un antiguo amigo nuestro estaba en el puerto y parecía esperar a alguien con mucho interés. ¿Un antiguo amigo? ¿Quién? Moriarty. Y estoy deseando averiguar algo. Bueno, Holmes, todos sabemos que ese hombre es un delincuente sin escrúpulos. Lo que no entiendo es por qué no le detiene la policía. Cuidado, Watson. Si llega a oídos del profesor que le ha llamado a usted delincuente, se querellará contra usted ante los tribunales. Todo el mundo sabe lo... Saber algo y poder probarlo son dos cosas muy diferentes. Y usted siempre lo olvida. Pero yo facilitaré el trabajo. ¿Y cómo piensa hacerlo? Con ayuda del Times. Yo siempre encuentro en el Times todo aquello que deseo saber. No hay duda de que es el periódico mejor informado del mundo. Sí, sí, no hay duda. Bueno, Watson, ¿cuál es la misión de un periódico? Informar a sus lectores. Exacto. Y publicar anuncios. Estos se encuentran siempre en la primera página y no así las noticias sensacionales que espera el lector. ¿Qué sigue a los anuncios? ¿Qué es luego lo más importante? Los deportes. Magnífico, Watson. Luego el tiempo, noticias culturales, de actualidad, de ultramar. Y algo que no hay que olvidar. Algo que no hay que olvidar, la política. Y aparte de todas esas cosas que de él se esperan, el Times es la mejor arma que existe. Verá, coja un cuchillo. Bueno, ¿este? Sí, cójalo. Pero bueno, ¿qué quiere que haga con un cuchillo? Procure herirme con él. ¿Cómo dice? ¿Está en su juicio, Holmes? Vamos, Watson, no se preocupe por las consecuencias, atáqueme. No puedo. Bueno, inténtelo desde este lado. Vamos, hágalo. Le aseguro que no hay ningún peligro. No puede ser, lástima, de bata tan bonita. Vamos, Watson, vamos de una vez, ataque. Bueno, si no hay forma de quitarle la idea. Espere usted aquí, Watson. Será mejor que deje la comida en el horno, señora Hudson. Watson, morfina, rápido. Señora Hudson, llame enseguida a Scotland Yard. Dese prisa, pregunte por el inspector Cooper y dígale que necesito que venga inmediatamente. Bien, señor Holmes. Jenkins. ¿Quién era? ¿Quién ha sido Jenkins? Liebre. ¿Liebre? Esto ya va demasiado lejos, señor Holmes. ¿Qué es lo que va demasiado lejos, inspector? He encontrado a un hombre gravemente herido a la puerta de mi casa y por eso le he llamado. Estamos bien informados acerca de Jenkins. Ha estado una docena de veces en la cárcel. No les tengo ninguna simpatía a los rateros. Quizá no fuera una amistad como para enorgullecerse, pero este hombre me ha ayudado muchas veces y yo confiaba plenamente en él. Sí, es posible que sea así.
Pero lo que a mí me interesa es que le han acarreado la muerte las investigaciones privadas de... Esa es una acusación demasiado grave. ¿Tiene la intención de detenerme como sospechoso de homicidio? Scotland Yard ha utilizado sus servicios en muchas ocasiones. Pero siempre se lo hemos pedido expresamente. No podemos en ningún caso permitirle que haga investigaciones de ninguna clase sin estar autorizado por nosotros. Yo no soy funcionario de Scotland Yard, inspector. Yo soy un particular. Hago lo que considero más justo y asumo naturalmente la responsabilidad de mis actos. Este país tiene una policía y unas leyes para proteger a sus ciudadanos, y nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su propia mano. Ustedes se ponen en movimiento demasiado tarde. Yo puedo apartar la olla del fuego antes de que suba la leche hirviendo. Eso ya me lo ha dicho usted otras veces. Luchamos en una verdadera guerra, inspector, y yo seguiré combatiendo, le guste a Scotland Yard o no. Ya sabe que estaremos dispuestos a colaborar con usted si de antemano nos comunica sus intenciones. Pero si ya lo he hecho infinidad de veces. Hay que acabar con el profesor Moriarty. Ya volvemos a eso otra vez, Holmes. Mire, la última vez que me habló usted de ese... de su profesor Moriarty, me fui a verle por si podía sacar algo en claro. Tuvimos una conversación muy interesante. ¿De su habilidad como delincuente? No. Sobre arqueología. Oh, usted también es arqueólogo. No entiendo una palabra, pero el profesor me dio una especie de conferencia. Ah, ¿estuvo en su casa? Sí, una casa muy bonita. Tiene cosas magníficas. ¿Y no se ha preguntado de dónde saca el dinero para ellas? ¿De su asignación como profesor en la universidad? ¿No es rico por su familia? No. El padre de Moriarty era jefe de estación en un pueblecito. Cuando Moriarty llegó a Londres no traía en el bolsillo ni un penique. Y actualmente gasta por lo menos 10.000 libras anuales. ¿De dónde saca ese dinero? ¿Puede usted decírmelo? De falsificaciones, asaltos, robos... Y asesinatos. Yo se lo demostraré. Creo que le interesará saber que el profesor Moriarty está en la lista de los que han de recibir título de nobleza este año. ¿Va a llamar asesino a Sir James Moriarty? Tendré mucho gusto en llevar a la horca a tan honorable señor. Ya se lo he advertido, Holmes. No es usted quien representa a la ley, sino nosotros. Les deseo muchos éxitos, señor Cooper. Gracias. En realidad, Cooper no es mal detective, Watson, pero sin fantasía. ¿Por qué habrán matado a Jenkins justamente delante de nuestra puerta? Venía a informarme de algo. Debía saber alguna cosa tan importante que le han matado para que no la dijera. Eso es. Recuerde que hizo esfuerzos por hablar. ¿Qué querría decir con la palabra liebre? Si yo lo supiese. Y además aquellos extraños movimientos con las manos. Creo que ya lo tengo. Watson, venga usted. Coja esa lámpara y póngala de manera que enfoque mis manos. Eso es. Fíjese en la sombra. ¿Qué le sugiere? Un pájaro. Exactamente. ¿Y qué clase de pájaro? Un pájaro grande, al parecer. Ya casi lo tiene usted. ¡Un águila! ¡Eso es! Una liebre y un águila. Justo, la liebre y el águila. ¿En qué pensaría usted al oír eso? En una taberna, naturalmente. ¡Maravilloso, amigo mío! No se puede hacer mejor. Ahí mismo, Watson. Curiosidad por saber a qué hemos venido. Paciencia, Watson, paciencia. Aquí habrá que pedir cerveza o algo así, ¿no? Sí, claro. ¿Qué desean los señores? Dos cervezas pequeñas, por favor. ¿Qué querría decirnos Jenkins acerca de este local? Justamente para eso hemos venido, amigo mío. Hay aquí un olor muy peculiar, ¿no le parece? Dos cervezas pequeñas. Casi todos son marineros del mismo barco, el Taishir. Lo curioso es que se trata del barco que interesaba tanto al profesor. Oh, cierto, el que ha venido de Bengasi. El mismo. ¿Qué número de habitación? La 4. Espéreme aquí. ¡Oiga! Hola, jovencito. Buenos días. ¿Me convidas a tomar algo, pequeño? ¿Nos conocemos? Cariño, nos conocemos desde este mismo momento. Sí, está bien. ¿Bebes algo?
Pide champán, con eso me pongo muy alegre. Por mí no hay inconveniente. Pida usted lo que le apetezca. Ay, eres encantador, Jerry. Me agradan los hombres serios, sobre todo cuando tienen tu edad. Tenga en cuenta que soy casado. Ay, los hombres simpáticos siempre están casados. Y si hay alguno soltero, no me hace el menor caso. ¡Champán! De champán con frecuencia. Oh, mi madre me lo mezclaba con el biberón. Oh, su mamá era una extraordinaria dama. Tengo que decirte una cosa. Mi madre está en el hospital. Y yo tengo que costear la operación. ¿No podrías tú ayudarme con algo? Sí, naturalmente. ¿Lo dices de veras? Desde luego. Ay. Yo soy cirujano y operaré gratis a su mamá. Y a usted también, si lo desea. ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Yo? Soy un espía. Vigilo a los sospechosos, persigo a los delincuentes y escucho detrás de las puertas. Venga usted, Watson. Ah, sí, le presento a... ¿A dónde vamos? Tenemos que escuchar por la chimenea. ¿Cómo ha dicho? Que tenemos que escuchar por la chimenea. Creo que es fácil de entender, ¿no? Oh, sí, claro, es natural. Una palabra a nadie. Supongo que estará satisfecho de la habitación, Samuels. Es bastante confortable. Cuando pienso en la que he pasado los últimos 6 años... Le estuve esperando más de una semana. Sí, pero es que de haber sabido lo que ahora sé, hace 6 años que hubiera venido. Me he pasado ese tiempo en una cárcel egipcia. Y haciendo trabajos forzados, no tiene usted idea. De la mañana a la noche, construyendo un ferrocarril, aguantando aquel terrible sol. ¿Dónde está Harrison? Ha muerto. ¿No venía también en el Taisha? Sí que venía, pero una noche cuando estábamos cerca de la costa, se cayó al agua y se ahogó. ¿Y usted le ayudó a ello, verdad? ¿Por qué no? Después que él trató de tirarme a mí, pero desgraciadamente para él, no lo consiguió. Sencillamente eso. Mala suerte para Harrison. He encontrado al hombre a quien buscamos. ¿Le ha encontrado usted? ¿Quién es y dónde está? Ante todo hemos de hablar de mi participación. ¡Qué delicia de mujer! ¿Considera usted, Sanders, que en tan mucho tiempo ha gastado mucho dinero en organizar todo este asunto? De modo que mi participación no puede ser mínima. ¿Piensa usted también que fui yo quien le sacó de aquella cárcel egipcia? Sí, pero el que estuvo en la cárcel fui yo, profesor. Ya está, no dejo de tenerlo en cuenta. El 60% para usted. Una bonita suma. Si considera lo que el collar de Cleopatra puede reportarle. Debo insistir en recordarle que fui yo quien le sacó de la cárcel egipcia. Ha esperado 6 años para ello. Antes tenía que dar con el hombre que se encargó de enviarle. Comprenderá que era mi primera obligación. ¿Quién es ese hombre? A eso vamos. Tiene una casa en el campo. Situada en Hertfordshire. Nuestro profesor. Él se llama... Me parece... Se lo merece por imprudente, Watson. Vamos.
Había alguien escuchando. ¿La policía? No es probable. Holmes, quiero darle un buen consejo. No vuelva a llevar consigo a un atolondrado como yo. Ya tengo los informes más interesantes. Blackburn, Taisia. Y claro, un asesinato nuevamente. No, dos. A un hombre del Taisia lo arrojaron al mar por la borda. ¿Y cómo sabe eso? Es que no lee usted el Times, Watson. Cuando quiera saber algo, lea el periódico. Moriarty anda tras un tal Blackburn que reside en el campo. Estaba esperando a dos hombres que venían de África, pero uno asesinó al otro. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que se propone? Lo que no entiendo, Holmes, es por qué no vamos a contarle todo a Scotland Yard. ¿Contarle qué? Lo de Jenkins ya lo sabe la policía. En cuanto a Blackburn, seguramente no hay nada. Y referente a Moriarty, nadie lo creería. Vámonos, Watson. ¿A dónde vamos ahora? A los archivos del Times. Ah. ¡El café, señor! Una vez más, lléveselo a la cocina para que no se enfríe. Gracias. Dígame, Holmes, ¿qué se propone hacer? Primero averiguar si Moriarty ha estado en Egipto. Señorita, ¿quiere darme por favor el volumen número 105? Un momento, enseguida se lo llevo. Gracias. A ver si aclaramos algo. ¿No podría ser un poquito menos reservado? Ya sabe que es mi método, Watson. Aquí tiene. Muchas gracias. Agosto, septiembre, aquí tiene que estar. Aquí está. Descubrimiento de la tumba de Cleopatra. Acuden los más famosos expertos de todo el mundo. Un grupo de arqueólogos ingleses y egipcios ha hecho un descubrimiento sensacional en el Fayum. Probablemente se trata de la tumba de Cleopatra. El profesor Moriarty, renombrado arqueólogo inglés, etcétera, etcétera. Siga leyendo, Holmes. Un momento, Watson. Ajá. Robo de valiosísimas joyas. Con motivo del robo de joyas de la tumba de Cleopatra han sido detenidos dos ingenieros ingleses llamados Harrison y Samuels. Un tercer cómplice, Peter Blackburn, ha desaparecido y con él un cofrecillo que contenía diversas joyas, entre las que se encuentra el famoso collar de oro que usaba Cleopatra. Tenemos que evitar otro asesinato. Desde luego, si por lo menos uno supiera a qué quiere usted referirse. Venga, no podemos perder un minuto. ¿Y ahora a dónde vamos? A Barnet, un pueblecito de Hertfordshire. No paramos de un sitio para otro. A Barnet. Ese era Peter. Otra vez cazando. Hay que hacer que sea más razonable. Si continúa así, acabará loco. No, no está loco. ¿Por qué se obstina en vivir aquí si se siente amenazado? ¿Y por quién? ¿Por qué no nos lo dice? No lo sé. ¿Por qué no te vas de aquí, Ellen? Es mi marido. No debo abandonarle así. Ya lo sé, pero siempre hay una solución. Tú nada le debes a Peter. Hace mucho tiempo que no te quiere y además estás en peligro. No me extrañaría que te ocurriese algo a ti también. ¿Qué podemos hacer? Ya se ha ido. Peter, por favor. Dinos qué es lo que temes. Si no nos lo explicas, no podremos ayudarte. ¿Cuántas veces os he dicho que mi vida corre peligro? Pero ni me creéis vosotros ni la policía. Es que ves fantasmas. ¿Fantasmas? Que se esconden tras de los árboles y viajan en automóvil. Nosotros sí que te creemos, cariño. Necesitas ayuda, Peter. Y no solo de la policía.
Quieres decir de un médico, ¿verdad? Eso os vendría muy bien. Yo sé lo que hay entre vosotros. Lo que queréis es quitarme de en medio, ¿eh? Yo no puedo seguir viviendo así. Continuamente con este temor. ¿Pero qué es lo que temes? Nos escondemos aquí en esta casa vieja, pero ¿de quién nos escondemos? Dime de quién tienes miedo. ¿Cómo vamos a poder ayudarte si tú no tienes confianza en nosotros? Yo soy tu esposa, no soy tu enemiga. ¿Por qué no confías en mí? No. No puedo confiar en nadie. Ni siquiera en ti. Está perdiendo el sentido. ¿Qué haré aquí? No te preocupes, Helen. Yo lo arreglaré. Adiós. Adiós. Señorita, ¿no está por aquí cerca el castillo de Harley? Sí, no tiene más que seguir por esa calle. No querrán ustedes comprarlo. Hace ya bastante tiempo que lo vendieron. No, no es por eso. ¿El señor Blackwood vive allí? Sí. ¿Sabe usted cómo se llama el inspector de policía de la localidad? Inspector French. ¿Inspector French? Sí. ¿Tendría usted la amabilidad de llamarle y decirle que el señor Sherlock Holmes quisiera hablarle con toda urgencia? Es un asunto importante. ¿Señor Holmes? Sí. ¿Inspector French? ¿Cómo está, inspector? El doctor Watson. ¿Quiere tomar una cerveza con nosotros? Encantado. Señorita, otra cerveza. Enseguida. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, señor Holmes? Inspector, ¿el señor Blackburn vive en el castillo Harley? Sí. ¿No le he dicho alguna vez por casualidad que temía por su vida? ¿Alguna vez, dice? Continuamente tienen alarma a la policía. Lo imaginaba. Watson, tenemos que ir inmediatamente al castillo. ¿Pero ahora mismo? Naturalmente que sí. ¿Diga? ¿Del castillo Harley? Un momento, por favor. Es para usted, inspector. ¿Para mí? Gracias, Doris. Habla French. Naturalmente. Voy ahora mismo.
Peter Blackburn ha muerto. Sí, tiene el cráneo completamente destrozado. Le han hecho un disparo a quemarropa. Voy a dejarlo todo tal como está hasta que lleguen los de Scotland Yard. El inspector Cooper ha avisado que ya viene para acá. Naturalmente lo dejaremos todo así para el inspector Cooper. ¿Dónde estaba usted cuando ha ocurrido esto? En mi habitación. Quería leer un poco antes de acostarme. De pronto oí un disparo y bajé corriendo. ¿Estaba la puerta abierta? No. No, el asesino ha quitado un cristal de una de las puertas. Ha introducido la mano por el hueco y después ha cerrado desde dentro. Entonces se trata de un profesional. ¿Qué encontró usted en la habitación, señor King? Eso. ¿Y no vio huir a nadie? No. ¿Dónde estaba la señora Blackburn? En su habitación. Preferiría que no viese así a su esposo. ¿Cree usted que puede ser suicidio? Un momento. Han cortado el cristal desde el exterior y se lo han llevado. Aquí hay manchas de sangre. Se ve que el asesino se manchó los zapatos. Creo que ha sucedido lo siguiente. El señor Blackburn sorprendió aquí a un ladrón y este le mató. El asesino huyó, pero se dejó el arma. Scotland Yard llegará a la misma conclusión que yo. La solución no me parece tan sencilla. Ayer estuvo Peter colgando ese cuadro encima de la chimenea. Por eso está ahí el martillo. ¿Por qué no se llevaría este anillo el asesino? ¿Es que no es de bastante valor? Seguramente se asustó y huyó. ¿Dónde está la señora Blackburn? Está arriba. Ya comprenderán en qué está. Naturalmente. El inspector Cooper tomará nota de sus declaraciones. ¿Por qué le quitaría el anillo de casado? Quizá no lo usara. Es posible. La verdad, yo no recuerdo que lo llevase. ¿No? Me gustaría hablar con el mayordomo. Winston, llame al señor McFarland. ¿Recuerda usted por casualidad si el señor Blackburn llevaba el anillo de casado por encima o por debajo del otro? Por debajo del otro. ¿Está usted seguro? Completamente seguro. Esperemos a ver lo que opina Cooper. Watson, ahí hay un par de árboles muy interesantes que me agradaría mucho ver de cerca. ¿Vamos? Sí. Sí. Si le interesan los árboles, debe usted mirar hacia arriba. Ahí viene Scotland Yard. El inspector Cooper, seguramente. ¿Vamos a hablar con él? No, todavía no. ¿Qué será esto? Tiene todo el aspecto de una tumba. ¿Una tumba? Pero si no es más grande que el tamaño de un perro. Cuidado, Watson, no hay que borrar ninguna huella, tiene que verlas el inspector. ¿Qué cree usted que hay ahí dentro? Un traje. Un traje grande y antiguo. ¿Un traje antiguo? Seguramente lo utilizó para defenderse. Justamente, inspector. Así tiene que haber sido. ¿Usted sabía que lo iban a asesinar, señor Holmes? ¿Saberlo? No. Era solo una suposición. ¿Conocía a la víctima? No. Hace muy poco tiempo que oí su nombre por vez primera. ¿Quién lo pronunció? Un arqueólogo de gran renombre que se llama Moriarty. Ajá. Entonces usted opina que... Sería muy fácil desmentirme, inspector. El hombre en cuestión tiene una magnífica coartada. El profesor Moriarty, conocido arqueólogo, pronunciará esta noche a las 8 una conferencia en el Penn Club acerca de las tumbas egipcias. Este hombre murió entre 9 y 10 de la noche. Exacto. Luego no pudo matarle Moriarty, estuvo hasta las 11 en el Penn Club. Alguien tiene que haber cometido el asesinato. Y yo me pregunto, ¿quién? Yo nunca formulo una teoría sin tener primero en cuenta todos los hechos. Señora Blackburn, ha dicho usted que su esposo se sentía amenazado. ¿No le dijo nunca a usted por quién? No. Perdóneme, pero he de hacerle una pregunta muy personal. ¿Qué? ¿Eran ustedes un matrimonio feliz? No tiene derecho a hacer esa pregunta, inspector. No le he pedido su opinión. ¿Quiere contestarme? Yo le he querido mucho. ¿Qué ocurre? Ahí fuera hay alguien. He visto moverse algo. ¿Crees que lo averiguarán? ¿Por qué no confiaría Peter en nosotros? ¿Y él que creía estar a salvo? Oh.
o me rompe el brazo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Le ha descubierto? Me ha descubierto a mí. Es inútil seguir buscando aquí. Inspector, ponga alerta a la policía de todo el distrito, también a la de St. Albans. Controlen las carreteras y las estaciones de ferrocarril. ¿Me permite usted que examine su zapatilla derecha? ¿Por qué? Su zapatilla derecha, señor. Gracias. ¿No diría usted también, señor Holmes, que esas manchas de sangre pueden proceder de esta zapatilla? Sin duda. Las huellas van hasta la ventana. Eso está bien claro. Bien, señor King. Quizá pisara la sangre sin darme cuenta al dirigirme a la ventana. ¿Cómo? ¿No sería posible que usted hubiera quitado ese cristal desde fuera para hacer recaer la sospecha sobre un intruso? Naturalmente, después del asesinato. Paul no puede tener nada que ver con eso. Ya lo veremos más despacio. Un momento, por favor, inspector. ¿Me permite rogarle que me deje actuar, señor Holmes? Lo que me permito yo es hacerle notar que las huellas de sangre no van hacia la puerta de cristales. Esas son las huellas del señor King y van hacia un montón de tierra. Son pruebas del delito. Señor King, ¿por qué enterró estos vestidos? ¿Y a quién pertenecen? Señora Blackburn, me parece que usted podrá darme la respuesta que el señor King me oculta. Ella nada tiene que ver con esto. Señora Blackburn, señor King, ¿tienen la bondad de venir conmigo? Me veo obligado a llevármelos a Londres. Ha construido usted muy bien su caso, inspector. Mi enhorabuena por su sagacidad. Y ahora seguramente la señora Blackburn tendrá la amabilidad de contarle a usted lo que sucedió realmente. Yo apenas me había dormido cuando... ¿Dónde está Peter? No lo sé. Quédate aquí. No, voy contigo. Pronto, cierra la puerta. Ok, ¿qué ha pasado? Eli, vete a tu habitación. ¿Estás herido? Estaba justamente detrás de mí. Pero por suerte yo tenía el martillo en la mano. ¿El martillo? Lo que tienes en la mano es un arma. Llamaré a la policía. No. Ese hombre está muerto. ¿Sabes quién es? No. Tenéis que ayudarme. ¿Qué piensas hacer con él? Vamos. Vamos a desnudarle. ¿Desnudarle? Ellen, vete a tu habitación. ¡Vete de aquí! Blackpool destrozó el rostro de ese hombre para que nadie le reconociera. Luego le colocó su propio anillo, aunque seguramente no pudo sacarse el de matrimonio también. Después el señor King enterró el traje y eso explica sus huellas. Peter quería que se le diera por muerto. Deseaba empezar una nueva vida. Aún no estoy muy seguro de que el muerto sea Peter Blackpool. Fíjese bien en esta mano. Llena de callos, curtida.
uñas rotas, la de un hombre dedicado a trabajos rudos durante largos años. Esta no puede ser la mano de Peter Blackburn. Es inútil callar, Ellen. Peter no puede estar oculto eternamente. Venga, inspector. Aquí arriba hay una puerta secreta. ¡Peter! ¡Abre! ¡Peter! ¡Peter! ¡Soy yo! ¡Ellen! Un cuchillo sin mango, como en el caso de Jenkins. ¿Qué hace ahora con la pipa, Holmes? M.O.R. Blackburn, antes de morir, quiso dejar grabado aquí el nombre de su asesino, inspector. M.O.R. ¿No le dicen nada esas letras? M.O.R. Muchas palabras empiezan con M.O.R. Morir, mortandad. O Moriarty. Pero Moriarty tenía una buena coartada. Blackburn tenía un secreto que Moriarty quería saber y para arrancárselo hizo que lo matara. ¿Y sabe usted cuál es? Naturalmente, yo leo el Times. ¿Tú solo, Charles? ¿Y Samuels? No, Blackburn. Lo mató antes de que yo pudiera evitarlo. Siempre he estado seguro de que ese hombre acabaría mal. Ya en Egipto fue bastante torpe. Y cuando una persona es tan tonta como para pedir un 40%, yo siempre digo que no puede acabar bien. ¿Tú me entiendes, verdad? Naturalmente, profesor. Sin querer he pisado el acelerador en vez del... ¿Se da usted cuenta de lo que ha hecho, majadero? ¡Vamos, hombre! ¡Cálmese! La cosa no es tan grave. ¡Claro! A ver, ¿qué ha ocurrido? Mire lo que este idiota le ha hecho a mi coche. ¿Idiota? En todo caso, el idiota será usted. ¿Qué? Sus carnets de conducir, por favor. Anote bien su nombre. Tiene que pagarme los daños. ¿Está libre? Sí. Lléveme entonces a Parling Row. Muy bien. Pueden marcharse ya. Muchas gracias, agente. Por lo menos ha sido usted muy atento y amable. ¡Mis llaves! ¡Han desaparecido mis llaves! No se preocupe. Yo le ayudaré a buscarlas, amigo mío.
¿Tendría usted la amabilidad de esperarme ahí? ¿Charles?
¿Qué está usted haciendo por los suelos? Seguramente me ha robado usted mis llaves. ¡Qué tontería! ¿Qué iba a hacer yo con ellas? ¡Taxi! ¡Al 9 de Parrey! ¡Rápido! ¿Qué tenemos aquí? Ah, el Times. ¿Qué nueva sorpresa espera encontrar esta vez? Usted me ha dicho que esto sirve para enterarse de las cosas. En este número hay algo inusitado. ¿Ah, sí? ¿Qué? Véalo usted mismo. El collar de la muerte. Las dos cosas, el collar y el cofre. Por eso asesinaron a Peter Blackwood. Con esto ya tiene usted vencidas todas las dificultades. Al contrario. Ahora es cuando empiezan verdaderamente las dificultades. No estoy satisfecho de ustedes. Absolutamente nada. Estas continuas faltas de disciplina pueden llevarme a tomar medidas que ustedes mismos habrán provocado. Nadie nos mandó vigilar ese collar. Yo confío en la iniciativa personal. Saben muy bien las consecuencias de los fracasos en nuestra organización. ¿Charles? Sí, profesor. Pasa. He dicho que entres. Cierra la puerta. ¿De dónde vienes? Es que un idiota chocó con el Rolls por detrás. No es gran cosa. ¿Dónde está el coche? He venido en un taxi. Y dices que no es gran cosa lo del coche. Es que he perdido todas las llaves. Imbécil. Entonces a ti tenemos que agradecértelo todo. Te han hecho caer en una trampa. ¿Pero quién? Sherlock Holmes. Imposible. El estúpido del Daimler no era Sherlock Holmes. El que te embistió con su coche por detrás era su amigo Watson. Mientras tú discutías, Holmes te quitó las llaves. Y vino aquí. Oh. Te voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona mi juguetito. Actualmente Holmes tiene pruebas suficientes para hacer que te ahorquen por el asesinato de Blackburn, Charles. No hay perdón. Espero, señores míos, que su servicio de información funcione debidamente y que el collar de Cleopatra se recupere antes de 48 horas. Y también espero que no me obligaran ustedes a que tome otras medidas para conseguir lo que deseo. Di al doctor que debe estar preparado. Espero que con esto quedará convencido de que las actividades del profesor Moriarty no son tan inofensivas. Es increíble. Una verdadera autoridad mundial en cuestiones de arqueología y resulta ser un ladrón. Y un asesino, sin duda alguna. Adelante. Ah, profesor Moriarty. Esto es una verdadera sorpresa. El señor Holmes no parece tan sorprendido como usted, inspector. ¿Se conocen ustedes ya? Sí, hemos tenido el placer de encontrarnos con anterioridad, si usted me permite. Por favor. Ante los tribunales, si no me equivoco, cuando el caso Perry. ¿Perry? Perry, sí, sí, es cierto, se me había olvidado ya el nombre, un caso de robo. El tal Perry había robado alhajas en Milán. Y usted, naturalmente, nada tenía que ver con ello. Claro que no, señor Holmes, y si hace memoria recordará que el juez fue de la misma opinión. ¿Y este collar? ¿También robado por casualidad? Desde luego. Parecerá raro, pero venía justamente a eso, inspector. Este es el famoso collar de Cleopatra con su arqueta original. Desapareció hace 6 años durante unas excavaciones. ¿Dónde lo ha encontrado? En su despacho, profesor. ¿Cómo dice?
Usted, claro, no tiene ni idea de cómo ha ido a parar allí, aunque hayan sido sus hombres quienes robaron y asesinaron a Peter Blackwood. Inspector, no estoy dispuesto a tolerar falsas acusaciones y calumnias. Mala suerte, señor Moriarty. El señor Holmes tiene pruebas de lo que está diciendo. El cofre se encontró en el despacho de usted, en la caja de una momia. ¿Cree, inspector, que este hombre ha leído demasiadas novelas de detectives? Sherlock Holmes ha intentado con frecuencia acusarme de delitos, pero siempre se ha demostrado que eran calumnias. Lo mismo que ahora, cuando asegura que en mi despacho hay una caja de momia. Puede usted ir a registrar cuando quiera, inspector. De todas formas, me satisface mucho que esas joyas estén ahora en su poder. ¿Las va a entregar al gobierno egipcio? Se informará de esto al gobierno egipcio, profesor. En cuanto se reciba su conformidad, el collar, juntamente con otras joyas, se subastará en casa de Mosley. Esa será la mejor solución. No olvide una cosa, profesor. Debe ser mucho más difícil robar el collar de las cajas de Scotland Yard que de la caja de su momia. Yo a mi vez podría crearle a usted muchas dificultades y de bastante consideración. Si no lo hago solamente por respeto a Scotland Yard. Buenos días, señores. No ha tenido mucho éxito la entrevista, De todos modos, no podré dormir tranquilo mientras ese collar esté en mis manos. Usted, por supuesto, recibirá el 10% del precio de venta que se obtenga por haberlo encontrado. ¿Salvo? ¿Salvo qué, inspector? ¿Teme usted que vuelvan a robarlo? No puedo creer que nadie se atreviera a entrar aquí. Ojalá tenga razón. Y yo mismo llevaré el collar a la subasta en un coche de la policía bien vigilado. Magnífica idea. Si tanto teme que lo roben, Holmes, ¿por qué no viene usted mismo conmigo? Eso es cosa suya, yo no pertenezco a la policía. ¿Podemos saber qué es lo que se propone? A su debido tiempo. Tenga paciencia. El lunes próximo se sacará a subasta en el local de Mosley el collar de Cleopatra. Este collar, propiedad del gobierno egipcio, es una de las joyas arqueológicas más apreciadas. ¿Quién lo comprará? ¿Cuánto darán por él? A mí me es igual. No quiero volver a oír hablar de él. Pero Ellen, Holmes insiste en que vayamos a la subasta. Es preciso que lo hagamos. Ya sabes cuánto nos ha ayudado. Seguramente tiene sus razones. Ellen, ven aquí. Nos iremos tan pronto como sea posible. Y olvidaremos esta pesadilla. Nuestro famoso arqueólogo. Y nuestro eminente criminalista. He leído en el Times que el próximo lunes sale a subasta el collar de Cleopatra en el local de Mosley. Será una cosa muy interesante. Ya lo creo. Con franqueza, señor Holmes, yo tenía mis dudas de que aceptase usted mi invitación. Mi querido profesor, no renuncio con agrado, como acostumbra decirse, al placer de su compañía. Puedo decir que le correspondo igualmente. Es una verdadera lástima que tenga una opinión tan mala de mí. No tengo nada personalmente contra usted, profesor. Al contrario, lo extraordinario de su fantasía ha llegado a veces a entusiasmarme. Por ejemplo, hoy mismo en Scotland Yard. Una magnífica comedia. Una obra de arte. Y ahora, dígame. Veo que una vez más ha adivinado usted mis pensamientos. Porque lo que quiero es hacerle una proposición. ¿Ah, sí? Siéntese. Gracias. Una asociación, señor Holmes. ¿Una asociación, profesor? 6.000 libras anuales y, naturalmente, participación en los beneficios. Los asesinatos no rinden beneficios. Me considera muy poco, señor Holmes. Los dos somos hombres de lógica y tenemos cualidades sobresalientes, pero dedicamos todas nuestras fuerzas a luchar el uno contra el otro, y eso, mi querido Holmes, no es razonable. Tendríamos que unir nuestro esfuerzo y talento. Una asociación así sería invencible. Muy cierto, querido profesor. ¿Acepta usted mi ofrecimiento? Todo eso suena muy bien, pero francamente tengo que decirle que, por penoso que sea, yo dirijo ahora mis esfuerzos en otra dirección muy distinta.
De momento, mi único objetivo es hacer que me ahorquen. Un final muy desolador. ¿No le parece? ¿Esto es de usted? Le resulta bastante conocido. Muy poco habilidoso, ¿verdad? Me perdonará por este pequeño juguete. No tiene más que un defecto. Suele ocurrir con frecuencia. Dígame su decisión, señor Holmes. ¿Quiere usted silbar, profesor? Ojalá no tengamos tropiezos con la policía por lo del silbato. De todos modos, ha sido buena idea, ¿no? Magnífica, mi querido Watson. Aquel, desde luego, no está mal. Sigue emborrachándose. Trabajando, no. Eres estupenda, Frank. ¿Y qué pasa con Frank? ¿Es que no viene? No tengo mucha confianza en Frank, habla demasiado. Y siempre detrás de las chicas. ¿Y aquel? Oh, en absoluto, ni hablar. Está muy vigilado y basta con ir a su lado para que te persigan. Yo necesito dos hombres. Claro que sí. ¡Guapa! Basta ya. Es que aún no he terminado con él. Venga, déjale que se vaya. Bueno, le dejaré, pero solamente por complacerte. ¿Quieres una cerveza? Señorita, un whisky, una cerveza. ¿Dónde lo has aprendido? Recibí abundantes lecciones de uno que lanzaba el cuchillo. Estuve en su compañía bastante tiempo. Y allí me enseñó a hacerlo. ¿Tú sabes manejarlo? Todo es cuestión de práctica. ¿Y dónde fue eso? ¿En el circo? No, nada de circo. En un calabozo para dos, con ventanas muy estrechas y un panorama no muy bonito, precisamente. ¿Has estado en Dartmoor? Yo no he dicho eso. A tu salud. ¿Y ahora qué haces? Voy viviendo. Este hombre no me gusta nada. ¿Ah, no? Exactamente lo mismo digo yo de ti. ¿O es que crees que he venido aquí para que te guste mi fisonomía? Pero bueno, qué ocurrencia más graciosa. Adiós. Y gracias por la cerveza. Un momento. ¿Cómo te llamas? Eso a ti no te importa nada. No, 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 quieto. Pues, ¿cómo que no me importa? ¿Qué hacéis? Soltadle. Se ve que acaba de salir del presidio de Dartmoor. ¿Por qué te encerraron allí? A ver si lo averiguas tú. ¿Ah, sí? Oh. Esto es muy interesante.
Por el presente se ordena al condenado por tercera vez, Peter Lawrence, que se presente dos veces por semana en la comisaría de policía. Bueno, ya lo sabéis todo. ¡La policía! Oye, siéntate con nosotros. Si tienes valor, podemos darte un trabajito. ¿Rendirá algo? Mucho. Mira, aquí tenemos un plano de los canales subterráneos. Para ti eso no es problema, ¿eh? El coche de Scotland Yard, en el que va el collar de Cleopatra, está. Nosotros estamos aquí, y concretamente este es el local de subastas de Mosley. El coche irá por estas calles, y ya tenemos toda la zona vigilada. Holmes me ha avisado de nuevo, él asegura que el collar desaparecerá durante el transporte. Lo que no me explico es cómo van a robar en plena mañana un paquete que va en un coche de la policía, y menos vigilado por mí y por dos agentes. Saldremos en el coche dentro de 10 minutos. Sí, inspector. Thank you.
Un jarrón del año 1000 antes de Jesucristo, magníficamente conservado. Sale en 1000 libras. ¿Hay quien dé 1100? 1100, ¿hay quien dé más? 1200. ¿Hay quien dé 1300? 1300. ¿Hay quien dé 1400? ¿No hay quien dé más? 1300 a la una. A las dos. A las tres. Adjudicado el jarrón a aquel señor. Pasemos ahora a esta figura funeraria, el único ejemplar que se conoce. ¿Hay alguna oferta? Cabeza del rey Amenhotep II. Hagan sus ofertas. Señoras y caballeros, lamento decirles que el collar de Cleopatra, cuya subasta estaba anunciada para el día de hoy, desgraciadamente no podrá serles ofrecido en esta sesión. No se subasta. ¿Qué quiere decir esto? Justamente el objeto que más me interesaba ha desaparecido. Esto es inaguantable. 1300. Dan 1300. ¿Hay quien dé 1400? 1300 a la una. 1300 a las dos. Usted no puja, profesor. Dan, no, ya tengo lo que deseaba. No hay quien dé más. ¿O es que sabe de algo especial que debiera figurar en mi colección? Yo jamás me permitiría aconsejar a un entendido que pagara precios tan caros por estas cosas. Sé que usted prefiere obtenerlas más baratas. Sí, ahí está la dificultad. A veces es muy duro hacerse con ellas, pero finalmente acaban por entrar en mi posesión. No siempre, profesor. ¿El señor Holmes está aquí? Sí. Le llaman en el despacho. Gracias. 1600 a la una, señores. ¿No hay quien dé más? 1600 a la una. 1600 a las dos. 1600 a las tres. Adjudicada en 1600 libras. Sí, y dé usted inmediatamente las instrucciones necesarias. Ah, señor Holmes. ¿Se ha enterado ya? Se lo había advertido, inspector. Quizá le interese a usted saber que ya han logrado detener a los hombres que asaltaron el coche. Lo sé. ¿Cómo lo sabe usted? Porque la policía estuvo en el momento y lugar oportunos, inspector. Mi buen amigo Watson tuvo buen cuidado de avisarle a usted. El collar no lo llevaban encima. Y seguro que también sabrá usted dónde está. Nos lo traerán aquí mismo. Un paquete para el señor Holmes. Aquí está. Gracias. Gracias. Y ahora dispénseme, tengo que entregárselo al subastador. Sí. 2000 guineas a la una, a las dos, a las tres. Adjudicado en 2000 guineas. Perdón, ¿quiere usted anunciar que, contrariamente a lo dicho, se va a ofrecer el collar de Cleopatra? El inspector Cooper de Scotland Yard ha conseguido recuperarlo. Señoras y caballeros, ofrecemos ahora la joya egipcia más extraordinaria que hayan visto nunca ojos humanos. El collar de Cleopatra. Por suerte ha llegado a tiempo de poderse ofrecer en esta misma sesión. Está en magnífico estado de conservación y se ofrece dentro de un estuche original, un cofre adornado con piedras preciosas. ¿Puedo preguntar qué pruebas hay de que ese no sea un collar falsificado y sí el collar original? Hay entre nosotros un famoso experto cuya opinión aceptarán sin duda. Profesor Moriarty, ¿sería usted tan amable de darnos su opinión acerca de este collar? ¿Sí?
Se trata del auténtico collar de Cleopatra. Se lo agradecemos mucho, profesor. Señoras y caballeros, este magnífico collar de Cleopatra sale a subasta en el precio mínimo de 100.000 guineas. ¿Hay quien de más? 110.000. 110.000 guineas. ¿No hay quien de más de 110.000? Vamos, señores, anímense. 120.000. 120.000 guineas. ¿No hay quien de 130? 130.000. ¿A quién ha sido adjudicado el collar? A un americano muy rico de Texas. Ah, no respiraré tranquilo hasta que esa joya esté fuera del país. ¿Querrá usted decirme para qué me ha hecho venir con un ramo de rosas? ¿Rosas? Ah, sí, las rosas. Usted es casado, querido amigo, y debiera saberlo. Por favor, señora Blackburn, la felicito de todo corazón y le deseo lo mejor para el futuro. Les ruego que las acepte como homenaje a su belleza. Gracias. Es usted muy amable, doctor Watson. Tenga. La verdad es que ni siquiera sabemos por qué razón hemos venido aquí. Señora Blackburn, como sé cuántas preocupaciones y disgustos ha sufrido usted con todo este asunto, le rogué que viniera para que pudiera ver personalmente cómo Scotland Yard lo llevaba a feliz término. Gracias. Profesor. Ah, el gran detective bajo la protección de la policía. ¿Me permite? ¿Cómo no? Gracias. Este juguetito le interesará seguramente a usted, inspector. Cuidado. No ha debido usted revelar mi pequeño secreto, Holmes. Ah. Whisky en el puño del bastón. Una medida de precaución para el frío que hace en Londres, señor Holmes. Gracias, lo bebo antes de las Entonces, 6. Quizá la policía. No, estando de servicio, no. Señor Watson. No, gracias. Tampoco es hoy para mí un día de mucho frío. Lástima. Una verdadera lástima que Inglaterra pierda una pieza tan valiosa. ¿Puedo servirles en algo? No, gracias, profesor. Pero le llamaremos pronto. Testificaré sobre la autenticidad de cualquier otro objeto con mucho gusto. No se trata de eso. Scotland Yard ha descubierto una banda de ladrones especializada en valiosos objetos de arte. Oh, qué interesante. Desde luego le aseguro que va a ser un proceso muy interesante y muy especialmente para usted. Puedo decirle que usted desempeñará un papel principalísimo en el mismo. Estaré en todo momento a su disposición, inspector, siempre que mi trabajo me lo permita. Buenos días, señores. El profesor no se resignará a creer que se ha separado definitivamente del collar. Cuando esté en la cárcel tendrá que reconocerlo. Oiga, ¿ha leído usted el Times de hoy? Jack el Destripador ha vuelto a las andadas. ¿Eh? Venga, venga usted, venga. Eso nos interesa.